Hola amigos, ¿cómo están? Ahora traigo para ustedes estas piezas de Luigi y Guido, de los fan favoritos de McQueen. Están padrísimas estas dos piezas. Ambos traen su rayo en la parte de arriba. En el caso de Guido, lo trae por separado. Están muy bonitas. Ya habían salido aproximadamente hace un mes en Estados Unidos. Ya me habían llegado, pero desgraciadamente, entre esto de que me llegaron, se atrasaron por correos, me enfermé y todo sucedió. Y bueno, hasta hoy les estoy mostrando estas piezas. Recordemos que ya había salido también Ramón, el Sheriff. También había salido Mate. La verdad, están súper padres. Y faltaban estas piezas, incluyendo también a esta pieza también de Flo, que la verdad está wow, de pelos, amigos, de pelos. No me voy a esforzar mucho en la voz porque si no, otra semana que no les voy a compartir. Recordemos cómo está en el blister. Lo que los identifica los de fans de McQueen es Maddie, que también ya había salido, ya lo había mostrado en otros videos que lo pueden buscar aquí en mi canal. Y son los que traen aquí al frente del blister. Y que recordemos, es un ícono. ¿Cómo le empieza a hablar a McQueen para que le ponga todo el entusiasmo y pueda ganar la carrera? Y que al final también le grita a Cruz Ramírez. Aquí tenemos a Guido, a Guido, ya afuera del cartón. Arriba trae su relámpago o su rayo, ¿no? Y con un cartelón de el número 95. Vamos a colocarle aquí arriba su rayo exactamente a Luigi. La verdad, no viene ya incluido por lo mismo de que es una pieza que no podría estar en el blister. Están muy padres las piezas, ambas, muy bien hechas. Aquí hay un dato muy vaciado que ahorita, o muy importante que les voy a hacer mención en cuestión de la fabricación de estas piezas. También hay que tomar en cuenta que estos personajes no salieron directamente en la película. Son de los fans, o sabemos que son 100% fans de McQueen, pero estas piezas no fueron fabricadas, tomadas en cuenta en la escena. Yo creo que las han de haber tenido en cuenta, pero por algo no salieron al final de la película. Están súper, súper padres. Te cuestan alrededor de 350 pesos estas piezas. Y aquí es en la escena que precisamente yo les hago mención, que en el deber ser deberían de haber salido exactamente con su rayo, ¿no? Y también, tanto como es Guido, Luigi y también Flo, pero ahí no salieron. Es el momento que saben que ya es el número 51 por parte de Cruz Ramírez, de Dinoco, y McQueen con el número 95 en color azul. Yo creo que es una escena que fue un cambio repentino y por eso no las vemos así, porque fíjense, las banderas dicen 55 de McQueen, algo que no sabían ya que estaban en la carrera, y con el 51 de Dinoco, y la visera también 95-51 Dinoco. No importa que no hayan salido, están padrísimas las piezas, a mí me encantan. Así es que Mattel, si no salió, no importa. Por mí, saca más piezas, sabes que yo soy tu fan de las piezas. Y obviamente, soy fan de McQueen. Y como yo, muchísimos. Vean este dato vaciado o muy importante. Estos carros no fueron fabricados ni en China ni en Tailandia, sino en Vietnam. Estos carros son vietnamitas. Tanto Luigi, Guido y también Flo. Valen la pena estas piezas. Como les hacía mención, están en un precio de 350 pesos. Aquí vemos que también están hechos en Vietnam. ¿Por qué están en ese precio? Es por el monto, dependiendo de qué tan fácil es conseguir las piezas. Si son muy escasas, sí te las van a dar muy caras o algo caras. O en un precio razonable. Si estas piezas comienzan a salir en un gran volumen y los pueden encontrar ellos en las tiendas americanas, es factible que este precio se pueda ver un poco más económico y te lo puedan dar en un precio más accesible. Así es que con mi amigo Charlie lo puedes conseguir. También hay una amiga que se llama Anaid, que también te puede conseguir las piezas o bien en Amazon o en Valderas. Te dejo aquí las imágenes para ver qué opinas. ¿Te gustó el video? ¿Te gustan estas piezas? Dale like a mi video para que cada vez seamos más. Voy a estar subiendo más videos. Tengo bastantes piezas ahorita que me llegaron y no creo que me vayan a llegar más por lo mismo que ahorita está con esto de la enfermedad del coronavirus y tal vez los envíos se van a restringir. Pero puedo echar mano de lo que tengo en mi vitrina.
Así es que, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Recuerda que soy Jorge Arias de McQueen Cars Coleccionistas y sigue viendo mis videos. ¡Hasta luego! ¡Bye!